Bé, bon dia, bona tarda a tothom. És un plaer per mi, com a vicepresident del Centre d'Esports, començar aquesta ronda de presentacions d'aquests nous jugadors i d'altres persones, que després parlarem, que també hem fitxat i que també seran protagonistes del nostre club. Tenim aquí, evidentment, el Xavi Roca i el primer jugador que presentem, que és l'Aníbal Zurdo. L'Aníbal Zurdo va néixer a Villahermosa, Tabasco, això és a Mèxic, però és hispà-mexicà perquè els seus pares són espanyols. Va néixer l'any 82 i arriba aquí al club avalat, doncs, pels seus gols de les últimes temporades, com tots sabeu, al Guadalajara. Algun gol ens el va fer aquí no fa gaires mesos. A l'equip castellà, també ho sabreu, es va convertir en una peça clau i en un jugador de referència. Jo aprofito per donar-li la benvinguda i, si em permeteu, amb atenció amb ell, ho faré en castellà. Aníbal, bienvenido. Es una satisfacción y una alegría para nosotros que seas una de las incorporaciones de este año. He felicitado antes en privado y luego ahora en público al Xavi Roca por sus gestiones, por la discreción con que las ha llevado y por el éxito de tu fichaje y de los otros que todos sabemos y que iremos presentando en los próximos días. Continuando con su currículum muy rápido, es un delantero, como veis, alto, fuerte. Jugará con nosotros las dos próximas temporadas. Repito, estamos muy contentos que esté aquí con nosotros porque había sonado con fuerza para incorporarse a otros equipos, entre ellos también algún equipo mexicano como el Chivas. Veo que pone el Chivas de Guadalajara, ¿es correcto? Sí. Bueno, entonces ibas de Guadalajara a Guadalajara, gracias, aunque fuera atravesando el charco, ¿no? Repito, es un honor, espero que te encuentres aquí como en tu casa. Supongo que te habrán dicho, y lo digo con toda la modestia, este es un club que desde hace unos años hemos ido consiguiendo unos objetivos deportivos, hemos conseguido una estabilidad económica, por tanto, quiero que participes también de esta armonía que hay en el club en estos momentos, y estoy convencido de que, como dice el presidente, que es súper optimista, yo también lo soy, pero hay mucho más, a ver si en un año o dos, con tu aportación y la de todos tus compañeros y los nuevos que van a venir este año, podemos conseguir metas que el Sabadell hace años, que hace 18 o 20 años, que no ha podido conseguir. Repito, bienvenida, y si quieres añadir alguna cosa, o paso la palabra a nuestros queridos compañeros periodistas para que te hagan las preguntas oportunas. Bueno, la verdad que, bueno, en principio, dar las gracias a todo el mundo por estar aquí, bueno, y estoy muy contento de estar aquí y este nuevo proyecto. Bueno, y la pregunta que dices de Guadalajara, la verdad es que se ha terminado un ciclo allí muy bonito, con un ascenso, con una temporada en segunda división muy bonita y buena, y bueno, creo que se terminó y empiezo, y para mí empieza un nuevo reto en mi vida, que para mí es muy importante. Bueno, mira, estamos viendo, es un club que está en crecimiento, como han dicho, y yo quiero seguir ayudando a que siga creciendo, y bueno, trabajar para ello, y vamos a ver, a partir del jueves empezar a trabajar. No, lo principal es conseguir los objetivos del equipo. Entonces, y por muchos goles que hagas o eso, si no consigues los objetivos del equipo, la verdad es que no has conseguido nada. Lo más importante es conseguir el objetivo que se marque el club y el equipo, y a partir de ahí, si puedes ayudar con goles y más cosas, pues mucho mejor. Bueno, yo creo que lo principal es la permanencia, pero bueno, lo que vamos a empezar es a ver cómo empieza la temporada y poco a poco ir consiguiéndolo. Yo, el año pasado, lo importante era partido a partido, porque la segunda división es muy larga, y bueno, lo que te digo, pues, en principal vamos a conseguir la permanencia y después miraremos más arriba, pues a ver dónde estamos. Bueno, te acabo de decir que es un club que está creciendo, se está viendo casi de segunda a segunda, el año pasado se ha mantenido en segunda división, que es muy importante. Y bueno, y este año pues habrá que seguir creciendo. Poco a poco, lo que dice el presidente, pues seguramente, además, con los fichajes que estamos haciendo, con la plantilla que hay, podemos aspirar a más cosas, pero vamos a ir tranquilos y partido a partido, sobre todo. Sí, eso fue cuando subí a segunda división. Y bueno, este año ha habido varias ofertas de club mexicano, pero bueno, al final me he decidido por el Sabadell y quiero hacerlo bien aquí y contribuir a éxito con el club, con el Sabadell. Sí, bueno, siempre en el mundo del fútbol se conoce
jugadores, compañeros unos a otros, me han dicho que es un club ejemplar, que la verdad es que todo está bien y bueno, lo que digo, a seguir creciendo y que el club vaya hacia arriba. Pues bueno, lo más importante para mí yo creo que son las renovaciones, que jugadores que han hecho buenas temporadas se queden en el club, que eso es difícil y bueno, ya estamos viendo que las contrataciones son importantes, de jugadores que tienen ofertas y se han decidido por el Sabadell. O sea que por ahora yo creo que la plantilla es competitiva. Sí, está claro. Todos los equipos que el año pasado ascendieron, podéis ver las plantillas que ascendieron, hicieron buenas temporadas. Entonces las plantillas son largas, en segunda división son muchos partidos, nos dimos cuenta el año pasado todos, y que al final se sufre mucho. Entonces bueno, la competencia es buena y bueno, habrá que luchar por un puesto. Sí, marqué aquí el 0-1, al final empatamos. Sí, sé lo que marqué aquí. Bueno, es todo, lo que en el mundo del fútbol se conoce todo el mundo, se habla de que el Sabadell quiere hacer las cosas bien, se está haciendo las cosas bien, es un club que quiere ir hacia arriba y bueno, está claro de que ellos han creído en mi fichaje y yo ahora tengo que responder a ello. Sí, allí hice, sobre todo al principio de temporada, muy buena, tuve una lesión muy grave y bueno, ahí perdí un poco la confianza y eso, pero bueno, ahora hace tiempo ya que no tengo ningún problema y pienso nada más que en el presente. Para mí el reto es conseguir el objetivo del equipo, que se proponga el entrenador, el club y todo. Y a partir de ahí, si puedo ayudar con goles y eso, será mucho mejor para mí. Claro, para ello estoy dispuesto, claro. Yo creo que el juego de toque, el juego de combinativo, que ahora mismo está de moda con la selección y todo eso, yo creo que favorece a los jugadores. En sí, favorece a los jugadores. Un fútbol más distinto al que no sea de toque, bueno, perjudica a los jugadores. Pero bueno, sabemos cómo es la segunda división y bueno, nos adaptaremos a todo. Sí, bueno, són situacions diferents. L'any passat, pujant de categoria, anava tot una mica més a contrarrellotge, el mercat era el que era en aquell moment i les nostres limitacions també eren unes altres. Aquest any hem donat un passet més. Per sort, doncs, el fet de mantenir-se a categoria fa que puguis treballar amb previsió, amb fer el seguiment d'aquells jugadors i al començar negociacions, que tot i que fructifiquen, com ha sigut el cas en aquesta darrera setmana, dos o tres incorporacions, darrere hi ha unes converses, negociacions de no només dies ni setmanes, sinó fins i tot de més d'un mes, no?, de durada en alguns casos. Per tant, en aquest cas, aquesta temporada, estem recollint el fruit de totes aquestes negociacions i estan arribant jugadors que en principi eren les nostres primeres opcions, la majoria d'ells. No t'ho sé dir, sí que hi ha negociacions obertes, propostes sobre la taula, però ja us ho dic que moltes vegades el tempo de les negociacions, tot i que ens agradaria començar el més aviat possible amb la plantilla definida perquè per benefici propi del jugador i nostre, en aquest cas no t'ho puc confirmar. Sí que hi ha un parell de coses obertes i negociant i parlant, però no sé si arribaran a bon port. Sí, si... Estem treballant amb això, amb aquesta relació, que més endavant i a poc nosaltres podrem anar desvetllant més informació, perquè com que hi ha també un altre equip implicat, també suposa doncs, anar amb molta cura i precaució, no? Però bueno, tant de bo puguem créixer amb aquest conveni, perquè jo crec que el Sabadell com a institució podria sortir molt, molt beneficiada amb no només esportivament, sinó també com a institució i com a club esportiu. No? Per tant, tant de bo vagi bé i puguem donar més informació més endavant. Sí, potser buscar o trobar aquesta estabilitat, no? De no trobar-nos que jugadors o millor que destaquen o que creiem que poden donar el nivell a segona divisió i a un club com el Sabadell, doncs que ens trobem que a final de temporada haguem de tenir negociacions molt dures i tinguem aquesta incertesa o neguit de saber si continuaran amb nosaltres i d'altra banda doncs, assegurar-nos que aquest rendiment tornarà a ser un altre any amb nosaltres per poder assolir doncs, els objectius que ens marquem. Que aprofitant el tema d'objectius jo crec que hi ha una mica de psicosi en aquest tema. Jo crec que tranquils, els objectius ja vindran sols i no ens maregem en posar-lo. Hem aconseguit mantenir-nos el primer any, aquest segon intentarem millorar, però no ens marquem objectius que després siguin una llosa pel jugador, pel club, per l'entitat, per tots. No? Treballem tranquil·lament, sabent que nosaltres intentarem, i els jugadors els primers, de fer-ho el millor possible per assolir
no un objectiu fàcil, sinó el més important o el que sigui més assequible per tots, no? Alguna qüestió més? De capital, la tercera fase, com va passar el tema? Bé, el tema jo diria que va avançant en la bona línia i esperem que hi desitgem, i jo que estic bastant a sobre d'aquest tema, esperem que abans del dia 25 tinguem les novetats importants que tots desitgem. De tota manera, aprofito també, com va fer el president Joan Soteres i com jo vaig proposar a alguns companys dels mitjans de comunicació, que també ens ajudeu a continuar parlant d'aquest tema, i a que el soci del Sabadell, que alguns són accionistes però molts no, doncs encoratjar-los a que subscriveixin accions i aviam si entre tots som capaços, a part d'aquesta aportació important, que en principi tots confiem que vindrà d'on ja sabeu, doncs que poguéssim cobrir el reste de capital fins als 3 milions i mig. Xifra que aprofito per dir també, quan ens la van, vull recordar, imposar de forma obligatòria, imperativament, doncs veiem molt difícil poder-hi arribar. Ara estem en una línia que jo crec que ens faltarà, si no aconseguim el 100%, ens faltarà poquet. Si totes les gestions i totes les negociacions i tot el que s'ha gestionat fins ara, doncs arriba a bon port. Som nosaltres, estem optimistes i moderadament confiats en que tot això serà així. Cantem la joia indefinida de veure el Sabadell entre els millors. Després d'uns anys de lluita decidida, han assolit ressò nostres colors. El cel, la copa, així ben alta, en honor del futbol de Sabadell. Ciutat aimada que riu i canta, una goig i prestigi el joc més. Tanta història, forjada en tants seguits i tants...